Hoy, 11 de mayo, se celebra el Día Nacional del Teatro, en conmemoración del natalicio del director chileno Andrés Pérez. Nos encontramos un costado de La Moneda, donde se están regalando 2.000 entradas para 27 distintos montajes alrededor de la región metropolitana. La recepción del público santiaguino fue buena, según Verónica Tapia, presidenta de la Red de Salas de Teatro y directora del Teatro UC. De hecho, la asistencia fue tan amplia que las entradas de 11 de las obras se acabaron antes del mediodía. Estamos muy impactados y muy felices porque este evento iba a empezar a las 11 de la mañana y desde las 9 ya estaba la fila que pueden ver y que no ha parado en ningún minuto, se ha parado ni la fila y porque todo ha continuado. Yo creo que, a pesar de que a las 5 de la tarde para, se va a agotar el stock mucho antes. Estamos muy Las obras fueron expuestas en 21 de las salas más importantes de la región metropolitana y contaron con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mijail Garrido, fundador de la Red de Estudiantes de Teatro de Chile, habló sobre la importancia de este día. Bueno, es un espacio importante que debería haber en la sociedad porque es un espacio de reflexión, es un espacio de recreación y es un espacio de encuentro, de comunidad, como dice la palabra, de común unidad a través del arte. Dentro de la amplia gama de obras de teatro a las que se podía asistir, la mayoría contó con la participación de actrices y actores con gran trayectoria profesional a nivel nacional y extranjero, tales como Héctor Noguera en La vida es sueño, Paulina Urrutia y Pablo Schwartz en La iguana de Alessandra y Tamara Costa en La tribu. Los invitamos a visitar los teatros de sus ciudades, además de visitar la página de la Red de Salas de Teatro, www.redsalasdeteatro.cl.